ambiental. En este ciclo de charlas, nosotros hemos querido presentar algunas observaciones, apreciaciones de los investigadores, miembros del Museo de Historia Natural. Y bueno, el día de hoy tenemos a Marisa Ocrospoma Jara. Ella nos va a presentar su mini charla sobre, titulada Un humedal en los Yuyos. Marisa Ocrospoma es bióloga botánica y también ilustradora. Ella es miembro del, del Departamento de Investigación de Gimnospermas y Monocotiledóneas. Bienvenida, Marisa. Puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Estamos aquí para hacer la presentación de algo muy interesante. Aquí tenemos la foto de un humedal. Este humedal, ¿no?, está en un lugar que muchas veces la gente no lo reconoce. Disculpa, Marisa. Sí, discúlpanos. Tienes que compartir tu pantalla porque todavía no se ve. Ay. ¿La visita? Ajá. Ah, disculpen. No te preocupes. Disculpen. Bien, puedes ir a tu PPT. Listo, ya lo puedes poner en pantalla completa. Perfecto. Buenas tardes. Hoy día vamos a conversar de un tema muy interesante, que son los humedales. ¿Y dónde están estos humedales, no? En este lugar llamado Barranco, en la playa de los Yuyos. Quizás hemos ido muchas veces a la playa, pero no nos hemos percatado de que existe un ambiente tan bonito llamado humedal. ¿Y a eso a qué se deberá? Se ve bastante cobertura vegetal, la presencia de muchas plantas, todo, la mayoría de ellas son herbáceas, pero tienen diferentes tamaños, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que nuestra charla se llama Humedal en los Yuyos y los beneficios que nos brindó la cuarentena. Justamente estos dos años que hemos tenido la cuarentena a raíz del coronavirus, ha aparecido la cobertura vegetal en esta playa que aparentemente no tenía vegetación. ¿Y eso a qué se debe? A que no ha habido presencia de seres humanos, porque a raíz de la cuarentena se impidió la circulación en las playas a nivel de todo el mundo. Y acá en el Perú se acató esa medida, tanto así que esto tuvo su lado positivo. Entonces, ¿cómo así los investigadores iniciamos una evaluación? Vamos a ver. Primero necesitamos equipos, por ejemplo, este aparatito de color amarillo llamado el GPS, una tijera de mano si vamos a colectar plantas, ¿no?, wincha para poder medir el área o lo que encontremos. Y también la prensa de mano. Y si queremos observar de algún lugar donde no tenemos acceso, vamos a poder utilizar los binoculares. Pero ¿dónde está el área de estudio? Vamos a ver. Ajá. Aquí tenemos el área de estudio. Y en este lugar lo que vamos a encontrar son unos ganchitos de color amarillo con unos códigos, unos números. Estos números nos están indicando el lugar donde hemos estado haciendo la observación, ¿sí? Y con nosotros vamos a ir avanzando hasta llegar hasta el número 12. Cuanto más puntos tengamos, será mucho mejor. Lo bueno de esta imagen es que nosotros podemos ver la zonificación que existe en el ambiente. Por ejemplo, esta zona de color oscura, ¿no?, color gris, es la zona intermareal. Y hay dos líneas, una más oscura que otra. La más oscura es la que frecuentemente está húmeda. Y la más clarita es aquella que se seca cuando las olas no están en temporada de marea alta. Aquí vemos el humedal que ocupa, vamos a ver, solo el 6% de 2 hectáreas, 0.9,
que es todo el área comprendida de estudio. Pero ¿quiénes son los que hacen el trabajo de investigación? Bueno, aquí estamos, ¿no?, haciendo la observación. Mi colega que hace la evaluación de fauna y yo aquí con mi libreta de campo. La libreta de campo, en ella nosotros hacemos todas las anotaciones habidas y por haber. A veces hay datos que parecen que son un poco comprensibles o incomprensibles y toda esa información es válida anotarla. Bueno, y tener mucha paciencia y ganas de poder observar. Pero algo más nos falta aquí. ¿Qué nos falta? Algo que nos dé la evidencia de que hemos visto las muestras. O el paisaje. La cámara fotográfica. ¿Sí? Esta cámara fotográfica nos va a permitir guardar toda la información visual que tengamos de cada punto de evaluación con sus respectivos códigos obtenidos con el GPS. Bueno, vamos avanzando. Y vamos a ver un poquito más de cerca el humedal. Como vimos, está lleno de vegetación. Y estas aguas que discurren son aguas dulces. ¿Y de dónde vienen esas aguas? Estas aguas vienen desde la parte más alta de la cuenca del río Rímac, donde está la nieve. Este agua llega hasta esta zona, ¿no?, donde están los acantilados, en barranco, y también el distrito de Chorrillos. Quizás por eso reciban ese nombre, ¿no? El distrito de Chorrillos, que viene del término de chorrear, donde chorreaban las aguas y se formaban, así como este canal que ha aparecido durante la cuarentena, muchos canales que en la actualidad ya no existen. Aquí podemos ver cómo el canal se dirige hacia el mar. También vamos a observar, ¿ver?, el perfil de la playa. Aquí tenemos la playa y vamos a ver que la gente disfruta de este ambiente, ya sea para pasear o venir con sus mascotas a disfrutar. Como ven, el área de la vegetación es bastante pequeñita, ¿no?, si la comparamos con toda la playa que está, ¿no?, aquí adelante. Y también la vista hacia el mar y el ambiente rocoso. Ah, me olvidaba. Esta playa llamada Los Yuyos, justamente, y ahí viene el nombre de Yuyos, porque en estas rocas se adherían estas algas, los yuyos, que son muchas veces utilizadas para preparar el ceviche, pero que en la actualidad, por muchos motivos y razones, ya no las vamos a encontrar, o si las encontramos, están en baja densidad. Muy bien. La playa brinda también una serie de servicios, sobre todo al hombre. Por ejemplo, sirve de soporte. El mar también nos va a proporcionar muchos peces. Por eso que existen muchas embarcaciones, ¿no?, que dejan los pescadores en esta playa llamada Los Yuyos, donde justamente está el humedal. ¿Sí? Y también vamos a ver que está lleno de actividades, ¿no? Por ejemplo, hay vendedores, hay playas de estacionamiento, hay servicios higiénicos. Esto nos indica que en el verano esta playa tiene mucho público. Pero los animales también hacen lo suyo. Aquí vemos a los cormoranes que están utilizando como apostadero los postes, ¿no? Y todos los postes que vamos a ver a lo largo de la avenida que va por toda la Costa Verde, vamos a encontrar muchos tipos de aves. Aparte de cormoranes, también hay algunas gaviotas. Bien. Entonces, esto es lo positivo que brinda el hombre y a esto se le llama el servicio ecosistémico, ¿no? Aquí vemos el parte del humedal que donde vamos a observar a los perritos, mascotas, disfrutando también del agua que existe en ese ambiente. ¿Sí? Bueno, quiere decir que estos son los servicios ecosistémicos, ¿no?, y el uso positivo que le brinda el hombre. Por eso que tiene su estrellita de color amarillo. ¿Pero qué sucede acá? Vamos a ver. Ajá, aquí vemos una donde se ha hecho la construcción muy elevada de un ambiente enrocado.
Esta justamente es la que impide que las olas lleguen con mucha fuerza y también se transporten mucho las esporas para que puedan reproducirse los yuyos. Es decir, que una construcción de este tipo también puede alterar la presencia de las especies de las aguas marinas, sobre todo las algas. Y en esta vista lo que vamos a observar es el ambiente, ¿no? Donde están las plantitas, pero también un lugar donde hay un camino. Esto se genera por la alta frecuencia de presencia humana. Cuando la gente camina mucho y por mucho tiempo, empieza a compactarse el suelo. Y ustedes pueden ver que donde el suelo está compactado, no crece nada, ¿sí? Incluso empieza a secarse. Esto es lo que no debes ser, ¿no? Lo negativo, utilizar un servicio ecosistémico generando perjuicio o impacto sobre la naturaleza. Bien, y aquí vemos el paisaje del humedal, ¿no? Este humedal tan hermoso, con presencia de muchas especies que tienen utilidad para el hombre. Por ejemplo, aquí vemos la totora. Y la totora es utilizada para hacer las canastas, ¿no? Las esteras. Las personas tienen casa de esteras. Y de aquí es que se obtiene justamente la fibra para construir esa estera. Y hay que hacerla secar porque no se puede hacerla cuando están frescas, ¿sí? Y en la parte baja también vemos el junco, ¿no? Los juncos que también van a servir para hacer las canastas, los abanicos, ¿no? Y una serie de materiales que se utilizan también en la mueblería, por ejemplo, los asientos, ¿sí? Y también vemos un camino de acceso donde vamos a ver que la municipalidad ha construido, ¿no? Unas barandas para que el público pueda circular y no impactar el humedal de una manera tan intensa. Muy bien, entonces hemos terminado con la charla y por un humedal lindo que ver y que conservar. Esa debe ser nuestra frase de esta tarde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me lo hacen llegar, por favor. Muchas gracias, Marisa. Interesante lo que has mencionado. Bueno, supongo que a nuestro público también le gustaría entender un poco más por qué son importantes los humedales, en este caso de lo que mencionas en los yuyos, ¿no? Sí. Es importante porque es un humedal muy pequeño. Hemos visto que solamente se comparte el 6% de esas 2 hectáreas de playa tan grande. Pero eso no significa de que funcione como un ecosistema tan completo, ¿no? Hemos visto que hay plantas, hay animales, hay cuerpos de agua, hay un suelo, un sustrato que le permite a estas plantitas poder desarrollarse. Pero ¿qué sucede cuando hacemos el mal uso del suelo? Ahí vemos que cuando hay mucha circulación de seres humanos o personas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas usamos zapatos. Si nosotros no usáramos el zapato, no se podría generar tanto impacto, ¿no? Y eso hace de que la vegetación ya no pueda desarrollarse. Es decir, que este ecosistema, a pesar de que es tan pequeño, sin embargo, puede funcionar a diferentes escalas. Hay ecosistemas muy grandes, como los bosques, el mar mismo, pero este es tan pequeñito y tan representativo, es un modelo de humedal para que las personas puedan entenderlo, lo que es realmente un ecosistema cuando cumple todas sus funciones. Gracias, Marisa. Y otra pregunta, ¿no? ¿Que sea un ecosistema tan pequeño significa de que antes ha habido un ecosistema más grande o es que este ha aparecido últimamente, ¿no? Ya, les explico. El humedal que existe en la Costa Verde inicialmente no era una playa con la arena que estamos observando, porque realmente era el acantilado y una playa muy estrecha con piedras y arena. Esta playa ha ido implementándose a nivel de que se ha hecho la ampliación para la vía.
la vía que circula por esa zona, que es la autopista. Y ese fue el motivo que empezaron a ampliarse las playas y apareció la vegetación, porque la vegetación aparece más en Chorrillos que en Barranco. ¿Pero por qué apareció ahí en esa zona? Justamente porque había escorrentías de agua dulce, y esa agua de dónde venía, del río Rima. Inclusive podemos ver hasta la caña brava que crece en el acantilado. ¿Sí? Esa es una de las razones por qué es importante el humedal. Muchas gracias, Marisa. Gracias por tu exposición el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente mini charla. Nuestra siguiente expositora es Marjorie Revilla. Ella nos va a presentar Saqueo en el Reino Vegetal. Bueno, Marjorie es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también pertenece al Departamento de Investigación de Gimnospermas y Monocotiledóneas, donde se encuentra haciendo su tesis. Bienvenida, Marjorie. Muchas gracias, Angelita. Voy a presentar en pantalla. Muy bien. Muy bien, y como dijo Angelita, mi tema el día de hoy es saqueo en el reino vegetal. Para empezar y ahondar en este tema, vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de saqueo. Muy bien. Ya. ¿Qué es el saqueo de plantas? El saqueo de plantas es la extracción ilícita o ilegal de especies silvestres protegidas. Y esto se hace con fines comerciales. No solo los animales, como los loros o monos, son víctimas del tráfico ilegal, sino, ¿sabían que también las plantas son víctimas de este tráfico? Sí, esta actividad podríamos considerar a los saqueadores como ladrones de nuestra flora peruana. Hay personas que lo hacen sin el conocimiento de que es un delito y otras que sí saben que es un delito y lo hacen porque se puede ganar dinero de esta forma, ya que trafican especies muy cotizadas. ¿Por qué esto afecta a las especies? O mejor dicho, ¿cómo las afecta? Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos dos orquídeas muy bonitas del género Phragmipedes. Imaginemos que estas orquídeas viven en la naturaleza. Aquí tenemos la orquídea de abajo, orquídea 1, que es más amarillita, no, más blanca que diga, y la orquídea de arriba, que es más amarillita, y viven en la selva tranquilamente. Estas orquídeas, por medio de insectos, van a lograr intercambiar material genético a través del polen, ¿no? Y de estos insectos, ¿no? Los insectos van a hacer que se intercambien y va a haber una variabilidad genética en sus semillas, porque sí, estas flores bonitas, en algún momento alcanzarán la madurez y formarán frutos. Dato curioso de las orquídeas: sus frutos contienen millones de semillas, pero es muy poco probable que germinen muchas, o mejor dicho, son muy pocas plantas las que llegan a germinar, ya que estas semillas necesitan de un hongo especial en la naturaleza. Y para que coincidan esta semillita y este hongo, hay muy bajas probabilidades, es muy raro. Entonces, es por eso que la orquídea produce muchas semillas. Muy bien. Entonces, digamos que los frutos ya maduraron y gracias al aire esparcen semillas a todo su ambiente. Y digamos que de aquí a unos años, con suerte, nacieron, por ahí aparecieron nuevas orquídeas, ¿no? Nuevos individuos de esta especie o de un híbrido que poco a poco aparecieron en este ecosistema. ¿Qué pasó con los padres? Pueden seguir viviendo más años o tal vez algunos desaparecen porque tal vez serán consumidos por algunos animales o tal vez alguna plaga o enfermedad los, ¿no? Pero así es la vida y estos pequeñitos que quedan van a seguir reproduciéndose así como los padres y así la especie va a continuar en este ecosistema
así es como funciona, pero ¿qué sucede cuando hay saqueo? Ah, ahí apareció el saqueador, ¿no? La persona que se va a llevar a estas orquídeas. Entonces, se lleva una orquídea y la va a vender al mercado. ¿Qué sucede con la orquídea que queda? La orquídea que queda va a producir, podría producir semillas, si es autopolinizada, claro, gracias igual a su a un insecto. Pero ya va a bajar la variedad genética. Esto es peligroso en las especies porque entre menos genes, menos variabilidad puede haber, puede aparecer de repente alguna dificultad como una enfermedad o un hongo, y al ser todas genéticamente similares, podría acabar con la especie, ¿no? La variabilidad genética ayuda a que las especies sean fuertes ante las nuevas circunstancias que aparezcan, ¿no? Entonces, esta planta se reproducirá, sí, pueden haber otros individuos, pero si esta planta, la que fue saqueada, este ladrón ve de que tiene buena aceptación en el mercado, lo que va a hacer es no quedar satisfecho, ir por otra planta y seguir buscando, ir a buscar a las otras plantas, y al final ya nos quedamos sin plantas en nuestro ecosistema. Esto es muy triste y también es peligroso porque atenta con nuestra diversidad. Ejemplos en el Perú. Tenemos aquí a nuestra Phragmedium kovaki y un Echinopsis pampa. Ambas especies, esta especie de la Phragmedium kovaki, la especie de la izquierda, es parte de la familia de las orquídeas, orquídeas, y la de la derecha, Echinopsis pampa, es parte de las cactáceas. Ojo, ambas familias son las que tienen casi todas sus especies protegidas, porque ambas tienen peculiaridades. Uno, que su crecimiento es lento, sobre todo en las cactáceas. Hay especies de cactus que su crecimiento es lento. Y en el caso de la orquídea, su reproducción, como les dije, en las semillas, es difícil, ¿no? En la naturaleza es difícil que germinen. Entonces, al ser saqueadas, es más probable que se extingan, ya que impacta de una fuerte manera en sus poblaciones. Entonces, tenemos estas especies que son protegidas. Pero también, si ustedes y yo vemos las flores, son muy bonitas. ¿Quién no les gustaría tener tal vez una de estas especies adornando casa, no? Sin embargo, hay que ser conscientes de que no están permitidas. Aunque vamos a ver eso más adelante, en realidad. Entonces, la pregunta es, ¿no puedo tener cactus ni orquídeas en casa? Como vimos, son muy bonitas. Pero la respuesta es no. Uno sí tenerlas, pero existe un gran pero. Y para esto primero voy a hablar de esto de los viveros. ¿Qué es un vivero? Es un centro en donde se reproducen estas plantas y lo hacen de manera legal, ¿no? Existen en Perú viveros autorizados en los que se reproducen especies de estas familias que les mostré, ¿no? Orquídeas, cactus y otras familias, como, también pteridófitos, como los helechos, y otros más, ¿no? Entonces, estos viveros, es más, Serford sacó en el 2019 una lista sobre viveros autorizados en la reproducción de 100 familias, ¿no? Algunos trabajaban con orquídeas, otros con bromelias, otros con cactus, ¿no? Entonces, existen viveros autorizados en donde se reproducen estas especies. Ya no las sacan, o sea, no las sacan de su hábitat. Lo que hacen es, tienen un individuo con flor y cuando este individuo produce semillas, las reproducen, esperan a que crezcan grandes y recién las venden. Adquirir estos viveros no es ilegal y tampoco estás contribuyendo al tráfico. De lo contrario, estás haciendo una muy buena acción porque estás teniendo una planta que no ha sido saqueada y,
no estás interrumpiendo en este ciclo que les mostré antes, ¿no? En el ciclo natural de estas especies. Y bueno, estos mercados también abastecen el mercado limeño, ¿no? Algunos traen y los podemos encontrar aquí. Uno de los mercados más conocidos de Lima es el mercado de flores. Sí, pero en el mercado de flores podemos encontrar de todo, especies buenas y especies saqueadas. Por ejemplo, en esta foto fue un operativo del CERFOR que recuperó especies que habían sido, bueno, en este caso habían sido extraídas de su medio, se trataban de orquídeas, se recuperaron alrededor, si no me equivoco, en ese tiempo fueron algo de 300 orquídeas saqueadas. Y en la foto de la derecha es, bueno, no es del mercado en sí, o del Perú, es alguien de México que en Facebook colgaba sus plantas saqueadas porque él no sé si sabía que era malo, pero, y se, bueno, se le advertía, pero igual colgaba estas fotos, pero como podemos ver, también las cactáceas son víctimas de este tráfico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reconocemos entonces cuando una planta es saqueada de un vivero o es de un vivero, ¿no? Ya que en el mercado, como les dije, podemos encontrar todo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Vamos a usar las banderitas rojas. Estas banderitas rojas nos van a servir como una señal de alerta. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí dos orquídeas, las dos muy bonitas, muy preciosas, con diferentes precios, y vamos a ver cómo identificar cuál es saqueada y cuál no es saqueada. Primera banderita roja, especie sospechosa. Yo sé que muchos de los que están mirando no son expertos en orquídeas, y yo tampoco, sinceramente yo no soy totalmente experta en orquídeas, pero hay ciertas especies, les digo, que son muy comerciales, que son comerciales y normalmente los vamos a encontrar en el mercado. La que tenemos a la derecha es una especie muy conocida, y la que tenemos en la izquierda es una Phragmipedium. La de la derecha, se me fue el nombre, la de la derecha es una especie, Phalaenopsis, ahí está. Phalaenopsis es un género muy conocido y muy cultivado. Ojo que esta especie no es del Perú. Esta especie no la vamos a encontrar realmente en las selvas. Mejor dicho, este tipo de orquídeas no las vamos a encontrar en la selva, sino que vienen de la parte oriental. Entonces, al comprar estas plantas, definitivamente cualquier Phalaenopsis no estamos atentando con nuestra flora peruana. En cambio, la Phragmipedium, esta de aquí, o las conocidas zapatitos, esas tienen especies que pertenecen al Perú. Entonces ahí, ojo, podría ser, no necesariamente sería, porque hay viveros con este género y venden híbridos, pero ahí sería una alarma. Cuatro puntos de alarma. Precios extraños. Normalmente, producir un orquídea muy costoso. Se tiene que, como les dije, germicil. Entonces, ¿qué se hace en los laboratorios? Se prepara un medio de cultivo especial para que todas las semillas puedan germinar. Entonces, invierte en el cultivo, en el crecimiento de la planta, porque tienes que cuidar y para que te venda planta así con flor grande, ha pasado mucho tiempo y se ha invertido en esa planta. Por lo tanto, también se va a cobrar un precio justo, ¿no? En el mercado, las Phalaenopsis están alrededor de unos 100 o 90 soles, si no me equivoco. O hasta un poquito más, dependiendo del diseño de las flores, ¿no? Pero imagínense que van al mercado y les dicen, esta Phalaenopsis vale 150 soles. Y van a otro lugar y les muestra esta planta que es mucho más bonita, mucho más grande, y te dan el mismo precio o hasta un poco menos. Entonces uno dice, un momento, si la otra es muy común y vale
90 o 100 soles y la otra es un poco más rara y me están pidiendo el mismo precio, ahí yo digo, sospechoso. Puede que también sea saqueada, ya que los saqueadores, a ellos no les cuesta germinar estas plantas, no les cuesta hacerlas crecer y por eso las venden a un precio no tan elevado, ¿no? Como en el caso de las orquídeas que sí son cultivadas. Otro dato, hojas dañadas por insectos, o sea, hojas que han sido comidas por larvas o por otro tipo de insectos o por hormigas, ¿no? En este caso, en la foto del Phalaenopsis, que está a la derecha, vemos que las hojas están sanas, mientras que aquí en la izquierda podemos ver que efectivamente hay una hoja, a ver, voy a poner un puntero, aquí hay una hoja que está mordida, ¿no? Posiblemente esta planta estaba en la naturaleza, fue atacada normalmente, como sucede en la naturaleza, por algún insecto, y es por eso que la tenemos así, mientras que la que fue cultivada en el vivero está sanita. Otra banderita de alarma, hojas enfermas. Por ejemplo, ven aquí que en esta planta las hojas tienen puntos negros o por aquí tiene como una mancha blanca. Son hongos o a veces también bacterias que normalmente están en la naturaleza y es normal que las plantas puedan tenerlo en la naturaleza. Sin embargo, las plantas del vivero, al estar en mejores condiciones, no presentan esto. Así que es otra banderita de alarma. Otra banderita de alarma y la más notoria que habrán visto, no tiene maceta. Vemos que aquí no tiene ninguna maceta, te la dan así toda arrancada. En cambio aquí sí te dan una bonita maceta, un lugar en donde esta orquídea está asentada. Ese es otro punto. Y es más, aquí también vemos un crecimiento extraño. Las orquídeas en la naturaleza, como la selva, hay muchos árboles que obstruyen el ingreso de luz. Las orquídeas que están en la selva a veces crecen de forma, por así decirlo, de forma irregular. Crecen para un lado, se inclinan para el otro, hasta algunas presentan bulbos, los cuales también crecen, tienen diferente disposición según el sol, ¿no? Si en algún momento de su vida el sol venía por la derecha, entonces empezará a crecer por la derecha. Si el sol cambió y se va a la izquierda, volteará a la izquierda. Y así es muy irregular. En cambio, como vemos, en la planta de vivero, al crecer con una luz uniforme, crecen mucho más bonitas, con un crecimiento mucho más recto o que tiene una forma definida. Flores dañadas también, vemos flores al igual que las hojas que tienen ya sea daños de insectos o si no daños de hongos o bacterias, ¿no? Y raíces dañadas también, porque hay algunos viveros que te pueden también, por así decirlo, vender la planta con las raíces, no en una maceta, sino con las raíces expuestas. Pero si tú ves que las raíces también están dañadas, si ustedes ven que las raíces están comidas, están cortadas, también es otra banderita roja de alerta. Y si al final sumamos todas estas banderitas, ¿a qué conclusión llegamos? Si voy a comprar, puedo comprar esta, la de la derecha, y puedo identificar que la de la izquierda en realidad fue saqueada de su medio ambiente. Entonces, estas son las señales de alarma y que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a comprar. No solo en orquídeas, algo similar también sucede con los cactus. Lo mismo con los precios, algunos sí también pueden presentar herborías o también te los pueden vender así sin maceta, ¿no? O a veces, y a mí me ha pasado, me mostraron un cactus que yo ya estaba sospechando porque era una especie que sí nomás no se encontraba y el precio me estaba diciendo esto puede ser saqueado, pero te lo estaba dando en maceta. Y no sé cómo en eso se me ocurre agarrar al cactus porque no estaba tan grande, mejor dicho, sus espinas no eran tan peligrosas, y levanto un poco al cactus y total que esa maceta, que el cactus no tenía raíces, se podía salir nada más. Entonces dije, no, esto es de monte. Así que decidí no comprar. Entonces, para terminar, recordemos que estas plantas están protegidas
por el Código Penal. Aún así, nosotros, cada vez que digamos se nos dé la tentación de comprar, recordemos que esto también está en el Código Penal y en el artículo 308 del capítulo 2 del título 13 de delitos ambientales nos advierte de que el que adquiere, ojo, el que adquiere, o sea, el que compra estas plantas, también incurre en la violación de esta ley y también está, esto está penado, ¿no? Por último, protejamos nuestra flora. Aquí tenemos varias especies de, bueno, varios géneros como Fragmipedium, Equinoxis, Masdevallia, Matucana, Oroya, las cuales están en nuestro país y debemos protegerlas porque ellos son tan peruanos como nosotros. Son especies que son de nuestro Perú, son endémicas y igual que nosotros tienen sus derechos. Muy bien, gracias por escuchar esta exposición. Muchas gracias, Marjorie. Ha sido una exposición muy, muy completa, creo, muy orientadora sobre cómo diferenciar justamente una plantita de si es saqueada o simple o si viene realmente de un vivero. Marjorie, supongo que, bueno, me despertó el interés de saber si qué viveros podemos encontrar, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? O qué empresas nosotros podemos consultar que venga, que obviamente es certificada, conocidas, que sean viveros y que puedan y podamos nosotros tener acceso a estas plantitas, ¿no? Muy bien, sí, como les decía, CERFOR en el 2019 sacó también una lista de viveros autorizados que tenían propagación autorizada. En lo que pude ver, en Lima tenemos, bueno, en lo que vi tenemos dos, tres. Vivero El Rosario 1, que se encuentra en Ate. El segundo vivero es de Vivero Plantas Exóticas, que se encuentra en Cieneguilla. Y el último es el Centro de Jardinería Manrique, que es un vivero laboratorio que se encuentra en Surquillo. Entonces, la lista se encuentra normal a disposición de cualquiera pueda, bueno, cualquiera normal busque en Google. Y bueno, seguro hay otros que no han sido autorizados también, cumplen esta función de reproducir, vender reproducidos en tu quedos del lugar. Gracias, Marjorie. Otra, el departamento de enfermas y monocotiledones, con respecto al estudio o tesis sobre la alianza o el cultivo de estas plantas como las orquídeas, ¿cuáles serían las últimas investigaciones, los datos, en qué andan ustedes, ¿no? ¿Alguna noticia, bueno, algo? El departamento de monocotiledonias, no tanto lo que es reproducción, más que todo. Uh-huh. Entonces, no de reproducción, pero sí hemos visto y nuevas, en este caso, el compañero, el biólogo, bueno, doctor, mejor dicho, Carlos Martel, hace poco también ingresó al herbario una nueva especie que era, bueno, una nueva especie de orquídea. Si no me equivoco, era Máxima bicentenaria. Bueno, es una nueva especie. Sí, se sigue en ese rumbo de seguir investigando, no hacemos mucha propagación, pero sí, de que hay bastantes especies, de que hay riqueza en el Perú y que todavía se descubren más especies, sí. Es muy interesante la diversidad que tenemos en nuestro país. Oh, muchas gracias, Marjorie. Entonces, seguir colaborando con nosotros para poder hablar un poco más sobre los avances que hay allí en el departamento. Muchas gracias, Marjorie, y gracias a todos los que se conectaron. No se preocupen que el video de las mini charlas va a quedarse colgado en la página de nuestro Facebook. Y los esperamos el miércoles y viernes porque seguimos con este ciclo de mini charlas. Buenas tardes.